Aprende el arte de la autoaceptación. Capítulo 12 de Ya no seas codependiente de Melody Vici. Bienvenidos a todos. Me gustaría hacer una moción. Afrontemos la realidad. Bob Newhart. La mayoría de la gente sana nos recomienda y nos alienta a aceptar la realidad. Esta es la meta de muchas terapias y está bien que así sea. Encarar y llegar a un acuerdo con lo que es es una acción benéfica. La aceptación nos trae paz. A menudo es la piedra angular para el cambio. También es mucho más fácil decirlo que hacerlo. La gente en general, no solo los codependientes, a diario se enfrentan con la perspectiva de aceptar o de rechazar la realidad de ese día en particular y de las circunstancias presentes. Tenemos muchas cosas que aceptar en el curso de una vida normal, desde el momento en que abrimos nuestros ojos en la mañana hasta que los cerramos en la noche. Nuestras circunstancias actuales incluyen quiénes somos, en dónde vivimos, con quién o sin quién vivimos, en dónde trabajamos, cuál es nuestro medio de transporte, cuánto dinero tenemos, cuáles son nuestras responsabilidades, qué hacemos para divertirnos y cualquier problema que pueda surgir. Algunos días aceptar esas circunstancias es muy fácil. Sucede de manera natural. Nuestro cabello está en orden. Nuestros hijos se portan bien. Nuestro jefe es razonable. Estamos bien de dinero. La casa está limpia. El coche funciona. Y nos gusta nuestro cónyuge o amante. Sabemos qué podemos esperar y lo que esperamos es aceptable. Está bien. Otros días no nos va tan bien. Se descomponen los frenos del coche, tenemos goteras en el techo, los niños están como locos, nos rompemos un brazo, perdemos el empleo o nuestro cónyuge o amante nos dice que ya no nos ama. Algo ha sucedido. Tenemos un problema. Las cosas son diferentes. Las cosas están cambiando. Estamos perdiendo algo. Nuestras circunstancias actuales ya no son tan cómodas como antes. Las circunstancias han sido alteradas y tenemos que aceptar una nueva situación. Inicialmente podemos responder negándola o resistiéndonos al cambio, al problema o a la pérdida. Queremos que las cosas sean como eran. Queremos que el problema se solucione rápidamente. Queremos estar cómodos otra vez. Queremos saber. ¿Qué esperar? No estamos en paz con la realidad. Nos da pavor. Temporalmente hemos perdido el equilibrio. Los codependientes nunca saben qué esperar. Especialmente si están en cercanía, perdón, en cercana relación con un alcohólico. Con un drogadicto, un criminal, un jugador empedernido o cualquier otra persona que tenga un problema serio o un trastorno compulsivo. Estamos bombardeados de problemas, pérdidas y cambios. Soportamos ventanas hechas añicos. Citas a las que no se acude, promesas rotas y francas mentiras. Perdemos nuestra seguridad económica, nuestra seguridad emocional, la fe en las personas que amamos, la fe en Dios y la fe en nosotros mismos. Podemos perder nuestro bienestar físico, nuestro bienestar material nuestra capacidad para disfrutar del sexo, nuestra reputación, nuestra vida social, nuestra carrera, nuestro autocontrol, nuestra autoestima y a nosotros mismos. A algunos le perdemos el respeto y la confianza a la gente que amamos. A veces, incluso perdemos el amor nuestro compromiso con una persona que alguna vez amamos. Esto es común. Es una consecuencia natural, normal, de la enfermedad. El libro A Guide for the Family of the Alcoholics, Guía para la Familia del Alcohólico, habla de ello. El libro Guía para la Familia del Alcohólico habla de ello. Dos puntos y citamos el libro. El amor no puede existir sin la dimensión de la justicia. El amor también debe tener una compasión que significa padecer o sufrir con una persona. La compasión no significa sufrir a causa de la injusticia de una persona. Y sin embargo, a menudo se sufre repetidamente la injusticia en las familias de los alcohólicos. Cabe recordar que muchas veces en este libro se, se habla del alcoholismo, pero lo podemos extrapolar a cualquier otra circunstancia con cualquier tipo de persona, por ejemplo, una persona adicta al trabajo se comporta igual que un alcohólico, con la diferencia que no bebe. La esposa de un alcohólico entra en una neurosis compulsiva, eh, puede tener ataques de ira, puede tener una grave tendencia a la depresión, puede ser manipuladora, controladora, y todo eso lo hace sin beber. Porque el alcoholismo, como bien dice Alcohólicos Anónimos, es una enfermedad que nos ataca a todos. No solo al bebedor, sino a todos los que están alrededor. Y lo otro que quería decir es que es importante que nosotros entendamos el español. Si yo quiero leer un libro y leo, por ejemplo, Compasión. Y más o menos toco de oído y más o menos entiendo lo que significa, entonces más o menos voy a entender lo que el autor, en este caso autora, me quiere indicar. Es importantísimo que nosotros aprendamos español. Entonces, en ese caso, no utilicen el diccionario. Vayan a webs como definición de, así se llama, definición de o significado de. O incluso pueden leer la etimología. Es fundamental entender el español para que podamos pensar en profundidad. Si no, queda todo por arribita nomás. Y por arribita van a ser las soluciones también. Aunque esta injusticia es común, ello no la hace menos dolorosa. La traición puede ser abrumadora cuando alguien a quien amamos hace cosas que nos hiere profundamente. Quizás la pérdida más dolorosa que enfrenten muchos codependientes es la pérdida de nuestros sueños, de las esperanzadoras y a veces idealistas expectativas del futuro que la mayoría de la gente tiene. Esta pérdida puede ser lo más difícil de aceptar. Mientras mirábamos a nuestro bebé en la cuna del hospital, teníamos ciertas esperanzas para ella o para él. Esas esperanzas no tenían nada que ver con el hecho de que nuestro hijo tuviese problemas con el alcohol o con otras drogas. Claro, ¿quién va a tener un hijo y pensar seguro que va a ser alcohólico o... Ojalá que sea adicto al juego. Nuestros sueños no incluían esto. El día de nuestra boda teníamos sueños. El futuro con nuestro bien amado o bien amada estaba lleno de maravillas y promesas. Este era el principio de algo grande, de algo amoroso, de algo que largo tiempo habíamos esperado. Los sueños y promesas pueden haberse manifestado o no, pero la mayoría de nosotros los teníamos. El principio es distinto para cada pareja, escribió Janet Whitey en un artículo del libro Codependency, An Emerging Issue, que lo cita varias veces. Eh, la autora. ¿no? Y aún así, el proceso que se da en la relación marital en la cual hay una dependencia química es esencialmente la misma. Para empezar, veamos los votos matrimoniales. La mayoría de las ceremonias de boda incluyen las siguientes afirmaciones. Para bien o para mal en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Quizás ahí es donde empezó todo el lío. ¿Querías decir eso cuando lo dijiste? Si hubieras sabido en ese momento que ibas a tener... No lo mejor, sino lo peor. No la salud, sino la enfermedad. No la riqueza, sino la pobreza. ¿Habría valido la pena por el amor que sentías? Podrías decir que sí, pero lo dudo. Si fueras más realista que romántico, podrías haber interpretado que los votos querían decir a través de los malos, al igual que los buenos tiempos, dando por hecho que los tiempos malos serían transitorios y los buenos permanentes. Firmamos este contrato de buena fe. No existe el beneficio de una corta visión. Ahí estaban los sueños. Muchos de nosotros los mantuvimos tanto tiempo, haciéndonos a ellos a través de una pérdida y de una desilusión tras otra. Volaron de cara a la realidad, estremeciéndose ante la verdad, rehusándose a creer o a aceptar nada menos que eso. Pero un día... La verdad nos sacudió y se rehusó a que la siguiéramos negando. Esto no es lo que habíamos querido, lo que habíamos planeado, lo que habíamos pedido o lo que habíamos esperado. Nunca lo sería. El sueño estaba muerto y nunca más podría revivir. Algunos de nosotros vimos estrellarse nuestros sueños y esperanzas. Algunos podemos estar enfrentando el fracaso de algo extremadamente importante, como es nuestro matrimonio o cualquier otra relación importante. Sé que hay mucho dolor ante la perspectiva de perder el amor o de perder los sueños que teníamos. No hay nada que podamos decir para hacer eso menos doloroso o para atenuar nuestra pena. Hiere profundamente ver destruidos nuestros sueños por el alcoholismo o por cualquier otro problema. La enfermedad es mortal. Mata todo lo que está a la vista, incluyendo a nuestros más nobles sueños. La dependencia química destruye lenta pero completamente, concluye Janet Waltis cuán cierto es esto cuán tristemente es cierto y nada muere más lenta o más dolorosamente que un sueño de nuevo dependencia química puede ser dependencia a cualquier tipo de pastilla incluso medicamentos recetados por ejemplo cualquier tipo de droga y recordad recordemos que el alcohol es una droga pero el funcionamiento es el mismo. Una adicción al sexo, una adicción a, a la pornografía, una adicción a las compras, te lleva al infierno igual. Si no la tratás y detenés, te lleva al infierno. Incluso la recuperación conlleva, conlleva pérdidas, más cambios por cuya aceptación debemos luchar. Cuando un cónyuge se vuelve sobrio, las cosas cambian. Cambian nuestros patrones de relación. Nuestras características codependientes, las maneras en que hemos sido afectados, son pérdidas de autoimagen que debemos afrontar. Aunque estos son cambios positivos, siguen siendo pérdidas. Pérdidas de cosas que pueden no haber sido deseables, pero que se han vuelto extrañamente cómodas. Estos patrones se habían vuelto comunes en nuestras circunstancias actuales. Por lo menos, sabíamos que. ¿Qué esperar? Incluso si esto significaba no esperar nada. Esto es la comodidad. Esto es lo que cientos de miles, no sé si cientos de miles, sí, seguramente, de libros hablan de el área de comodidad, etc. Es estar cómodo en la incomodidad. Las pérdidas que muchos codependientes deben encarar y aceptar a diario son enormes y continuas. No son los problemas y las pérdidas comunes que la mayoría de la gente encuentra en una vida normal. Estas son pérdidas y problemas provocados por personas que son importantes para nosotros. aunque los problemas son resultado directo de una enfermedad condición o trastorno compulsivo pueden parecer actos deliberados y maliciosos estamos sufriendo a manos de alguien que amábamos y en quien confiábamos esto esto sucede porque más allá de que vos sepas que el alcohólico tiene una enfermedad más allá de que vos sepas que el que está comprando compulsivamente o que tiene adicción al sexo tiene una enfermedad Vos lo entendés en la mente, pero es difícil entenderlo en las emociones. En las emociones lo que vamos a hacer es pensar que bebe o que hace lo que hace porque no me quiere o porque es una mala persona. O que seguramente si eh, le pondría ánimo y le echaría ganas dejaría de tomar o dejaría de comprar o dejaría de tener el problema que tiene. Es muy difícil tomar conciencia de que es una enfermedad, que la adic una adicción es una enfermedad. Y especialmente para las personas que no, están en su, que no tienen recuperación. Esas personas lo que van a pensar es, yo no soy la que tengo el problema, el problema lo tiene él, que vaya él a terapia, que vaya él a los grupos, yo no tengo que ir. Y esa es, esa es la primera barrera que tenemos que, que, que pasar. tarde o temprano la vamos a pasar o vamos a vivir en la miseria emocional toda la vida. Pero esa es la primera barrera, entender que yo tengo que ir porque a mí también me afectó la adicción del otro. Estamos continuamente sin equilibrio, en lucha por aceptar cambios y problemas. No sabemos qué esperar, ni sabemos cuándo esperarlo. Nuestras circunstancias actuales están siempre en un estado de flujo. Podemos experimentar pérdidas o cambio en todas las áreas. Nos sentimos enloquecer. Nuestros hijos están irritados. Nuestro cónyuge o amante actúa absurdamente. Hemos perdido el coche. Nadie ha trabajado durante semanas enteras. La casa es un desastre. Y el dinero se ha desvanecido. Las pérdidas pueden darse en aludo. Aludo. Todas a un mismo tiempo o pueden ocurrir gradualmente. Las cosas pueden entonces estabilizarse momentáneamente hasta que una vez más perdemos el coche, el empleo, el dinero, nuestro hogar y las relaciones con gente que es importante para nosotros. Nos atrevimos a tener esperanza tan solo para ver hechos añicos nuestros sueños otra vez. No importa que nuestras esperanzas se basaran en falso sobre nuestros buenos deseos de que el problema desaparecía, desaparecería mágicamente. Esperanzas maltrechas son esperanzas maltrechas. Desilusiones son desilusiones. Los sueños perdidos son sueños muertos y conllevan dolor. Como verás hasta ahora, estamos viendo autoengaño. De, de una u otra forma, nos mentimos a nosotros y creamos esa falsa esperanza, porque no sabemos cómo manejarlo. Es hasta un recurso para sobrevivir. Aceptar la realidad. La mitad del tiempo ni siquiera sabemos lo que es la realidad. Se nos miente, nos mentimos a nosotros mismos y todo nos da vueltas en la cabeza. La otra mitad del tiempo. Encarar la realidad sencillamente es más de lo que podemos soportar. Más de lo que cualquiera puede soportar. ¿Por qué resulta tan misterioso que la negación sea una parte integral del alcoholismo o de cualquier problema serio que provoque pérdidas continuas? Tenemos demasiado que aceptar. Nuestras circunstancias actuales son abrumadoras. A menudo nos vemos tan envueltos en crisis y en caos, intentando resolver los problemas de los demás, que perdemos la capacidad de aceptar algo. Y sin embargo, a veces debemos ponernos de acuerdo con lo que es. Si las cosas algunas veces van a ser distintas, debemos aceptar la realidad. Si alguna vez vamos a reemplazar nuestros sueños perdidos con sueños nuevos y sentirnos sanos y en paz otra vez, debemos aceptar la realidad. Esto yo sé que es difícil, a mí también me cuesta, pero lo que es importante que te lleves de este episodio es que no existe transformación sin mirar a los ojos el dolor. No existe, o sea, si vos, va, no existe hoy, quizás, no sé, venga mañana eh, Pepito y diga, mirá, si es así, papu, pa, y se soluciona y dejás de sentir lo que sentís. El tema es que nosotros escapamos hacia adelante. Justo hoy escuché en un podcast ese término. Escapamos hacia adelante. Vamos haciendo cosas. Muchas veces, algún, por supuesto, algunos nos aislamos, etc. Pero hay gente que escapa hacia adelante. Va haciendo cosas y viviendo apurada y distrayéndose todo el tiempo. Gente que, por ejemplo, no puede tener... Silencio. Que se levanta y empieza a mirar el teléfono y el celular, el, el WhatsApp, Telegram, eh, eh, el correo, eh, el Facebook, eh, Insta, lo que sea ahí, el TikTok, lo que sea. Hay que mirar, 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 mirar. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que mi, mi viejo, mi papi, mi padre, que creo que está por allá arriba ahora en el cielo, o por allá abajo, <laughs> mi papá, se levantaba, hacía dos pasos hasta el baño, ¡tuc! Prendía la radio. No había un espacio de silencio. Pero mi papá era una persona que tenía una turbulencia emocional eh, inaguantable dentro. Y todos tenemos grandes heridas, grandes dolores de los que escapamos todo el tiempo. El problema de esto es que. Necesitamos trabajar en el entendimiento, en entender y en aceptar que si yo no acepto mis circunstancias, quién soy, mi historia, lo que es, no puedo trabajar en mí. O sea, no puedo trabajar con algo que ni siquiera quiero mirar y reconocer. O sea, estarías trabajando absolutamente a ciegas en la nada. O sea, si tenés millones, literalmente millones de alternativas de cómo avanzar en tu recuperación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si no sabes dónde estás, si no sabes que te duele, si no sabes quién sos, si no sabes tus miedos, si no sabes tus limitaciones, si no sabes tus creencias, si no sabes que te genera ansiedad, si no conoces tus límites, si no sabes quién sos, si no sabes lo que te gusta, ¿qué vas a hacer? Ah, trabajar en mí, voy a disfrutar el día. ¿Con qué? Si sí, ni te conoces. Entonces, trabajar en conocerme en mi propia identidad y enfrentar los demonios es tarea fundamental. ¿Se tiene que hacer de un día para el otro, de la noche a la mañana? No. No. No porque, como bien dice Melo de Vichy, hay cosas que son insoportables. Pero sí se puede ir ampliando la tolerancia. Como por ejemplo, supongamos que tenés que practicar, no sé, ya sea gimnasio ya sea elongación, ya sea eh, aguantar la respiración abajo del agua, lo que sea. No, no pasás de aguantar un minuto a aguantar cinco. No pasás de estirarte eh, que te falten 40 centímetros para llegar al suelo a tocar el suelo. Eso no existe, te, te desgarras. Lo que existe es el progreso. Pero adiviná qué hace toda la gente. A nivel emocional. La mayoría lo que hace es buscar el punto, el punto cero al punto 100 Quieren el cambio. ¡Papa! ¡Listo! Y justamente porque buscan la pastillita mágica que resuelva todo de 0 a 100. Lápido, lápido, lápido para seguir viviendo. Como dice el chino, lápido, lápido. Para seguir viviendo rápido, porque estoy apurado por vivir y no tengo tiempo para conocerme. ¿eh? Así que, curame esto y saname esto. A ver, este librito, este video, este terapeuta, a ver si. Eh, arreglame el problemita si ¿sí puedo seguir. Justamente esa creencia es la que te hace perder años. Años y años y años y años. Ah, pero ya perdí 30 años. Ahora sí estoy apurada porque. So sorry. Ahora, si seguís apurada, vas a seguir perdiendo 10 años más. Esto es tu decisión. Por favor, comprendan que aceptación no significa adaptación. Yo tengo un video en YouTube que eh, se llama aceptación versus resignación, si mal no recuerdo. Eh, porque es importante, hay, hay gente que. De nuevo, tenemos que aprender español. La gente lee aceptar. ¿Sabes lo que es aceptar? Ah, sí, aceptar. Eh, y te dice algo que no es aceptar. Entonces voy a decir. A ver, si no entendés español, lo que está diciendo el autor no lo vas a entender. Perdón, estoy medio resfriado. No significa resignación ante el lamentable y mísero. Estado en el que están las cosas. No es resignación. ¿Sabes lo que es resignación? No. Anda y lo buscas. En significado de. Eh, me olvidé la otra. Eh, vas y la buscas. Pones en, en, en un buscador. Yo Google no uso, así que te diría DuckDuckGo o cualquier otro. Significado de. Significado de. La palabrita que buscas. ¿Sí? o etimología también, yo te diría las dos. No significa aceptar o tolerar ningún tipo de abuso. O sea, si yo digo, "Ah, tengo que aceptar el abuso", bueno, me voy a dejar abusar, no. No estás entendiendo lo que es aceptar. Significa en el momento presente que reconocemos y aceptamos nuestras circunstancias, incluyéndonos a nosotros mismos y a las personas en nuestras vidas tal y como somos nosotros y ellas. Solo desde tal estado poseemos la paz y la capacidad para evaluar esas circunstancias, hacer los cambios adecuados y resolver nuestros problemas. No significa aceptar o tolerar ningún tipo de, ab de abuso. Una persona de quien se abusa no tomará las decisiones necesarias para detener ese abuso hasta que él o ella lo reconozcan, lo cual está bastante claro. Si vos estás sufriendo cualquier tipo de abuso físico, sexual, emocional, financiero, sí, el abuso es otra palabra que tenemos que aprender. El abuso, creo no creo, voy a intentar ser lo más específico, es cuando alguien te usa para su propósito. Entonces ahí estás siendo víctima de abuso. Por eso puede haber un abuso financiero, por ejemplo. Corríjanme si me acabo de equivocar. Lo no dudo porque soy yo. <laughs> Una persona de quien se abusa no tomará las decisiones necesarias para detener ese abuso hasta que él o ella lo reconozcan. La persona debe entonces dejar de pretender que el abuso de alguna manera terminará mágicamente. Dejar de pretender que no existe. O dejar de poner pretextos de por qué existe. O sea, no lo justifiques. En un estado de aceptación somos capaces de responder con responsabilidad, otra palabra que hay que aprender, hacia nuestro entorno. Hay poca gente que entiende bien lo que significa responsabilidad. Es verdad que es una palabra que ahora medio que se puso de moda y ahora todo el mundo en las redes habla de responsabilidad, porque, viste, me lo dice la Matrix, pero ciertamente responsabilidad, mi habilidad de responder hasta en las circunstancias es una palabra que a veces no se, entiende me, no se entiende bien si yo soy responsable muchas veces se confunde con culpable y eso no es así, el ejemplo que yo pongo muchas veces es tu vecino prende fuego a tu casa sin querer por supuesto está prendiendo fuego unas hojas ¿Quién es culpable? ¿Vos o tu vecino? Tu vecino. Pero ¿quién es responsable de apagar el fuego? Vos. Es tu casa. Se te está prendiendo fuego tu casa. ¿Quién va a sufrir ese, el daño? Vos, no tu vecino. Entonces, esa es la diferencia entre responsabilidad y culpa. Y tenemos que aprender a ser responsables, a responder ante las circunstancias de nuestra vida, independientemente de las circunstancias, de si yo lo creé o no lo creé, si yo lo hice o no lo hice, si fui yo. porque si no nos quedamos ahí... Víctima, porque no debería ser así. Y, te, y vos puedes estar, si querés, en ese estado de víctima, de no debería ser así, de tal persona no debería tratarme así. ¿eh? Si querés, puedes estar 10 años. Hacelo. Y luego que lo hagas, mirá hacia atrás y fíjate qué cambió. Fíjate si ese estado de perpetuidad de victimización te ayudó en algo. En un estado de aceptación somos capaces de responder con responsabilidad hacia nuestro entorno. En este estado recibimos el poder para cambiar las cosas que podemos cambiar. O sea, si yo acepto y soy responsable, no significa que voy a poder cambiar todo, no, hay cosas que puedo cambiar. Por eso, la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Ahí es donde viene la milenaria oración de la serenidad. ¿Cómo me doy cuenta Marcos es la diferencia entre aceptar y resignarme. La resignación te estanca. Por eso justamente viene, fíjate que cuando alguien dice estoy resignado, dejé de luchar, ese, esa, esa es la resignación. Estás aplastado por las circunstancias y de ahí no te vas a mover, te paraliza. La aceptación, en cambio, reconoce que lo que es es y encuentra una forma de negociación, aceptación con lo que es. A ver, esto que es no me gusta una mierda, es una mierda, pero es lo que es. Es lo que es y trato de encontrar paz en esa tormenta diciendo, ok es lo que hay, es la carta que me tocó, ahora ¿pack? ¿Qué hacemos? Response habilidad habilidad de responder ahí es donde viene responsabilidad eh, incondicional por qué incondicional porque no importan las condiciones yo me voy a hacer cargo de mí yo me voy a hacer cargo de mí fui a una reunión y llego tarde ay lo que pasa que había mucho tránsito ah mira ¿Y qué tenía que pasar para que llegues temprano? Bueno, tendría que haber menos tránsito. Ah, mira, entonces vaciamos la ciudad para que vos llegues a tiempo. No, 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 no. Lo que hay que hacer es tener responsabilidad. E incluso mi habilidad de responder es prever quizás algún tipo de, per de, de, de percance en el viaje también. Los alcohólicos no pueden dejar de beber hasta que aceptan su impotencia ante el alcohol y ante su alcoholismo. Las personas con trastornos en su manera de comer no pueden solucionar sus problemas con la comida hasta que aceptan su impotencia ante la comida. Los codependientes no podemos cambiar hasta que aceptamos nuestras características codependientes, nuestra impotencia ante la gente, es decir, Vos no vas a cambiar a esa persona que querés cambiar y rescatar y ayudar ante el alcoholismo, impotencia ante el alcoholismo y ante otras circunstancias que tan desesperadamente hemos tratado de controlar. O sea, vos no vas a rescatar a nadie de una adicción. Al menos que la persona tome conciencia, acepte sus circunstancias y te pida ayuda, lo cual en mi experiencia en el 99,99% 99 de los casos de la gente que llega a consultas tanto para mí como para grupos jamás le pidieron ayuda, pero ellos quieren solucionar al alcohólico, al adicto, al jugador, al maltratador, al que se gasta el dinero, lo quieren cambiar al otro. Vos imagínate si para nosotros, que somos conscientes de nuestra vida y estamos dispuestos a cambiar, dispuestos con ese a cambiar, si para nosotros es difícil, imagínate lo difícil que puede ser para vos cambiar a alguien que no quiere cambiar. Buena suerte con eso. Good luck. La aceptación... Es la más grande paradoja. No podemos cambiar hasta que aceptemos la manera de ser que tenemos. Es una paradoja porque hay gente que puede pensar, yo no quiero aceptar esto, yo quiero ser de forma distinta. De nuevo, aprender español. Que vos aceptes tus circunstancias y cómo estás y cómo sos hoy. No significa que te vas a quedar ahí. Estás confundiendo las palabras en español. Tenemos que aprender español. He aquí un extracto de Honoring the Self. Así se llama. Honrando a, honrándome a mí mismo o honrando el yo, algo así. Acerca de la autoaceptación. Ah, ese libro es de Nathaniel Branden. Si puedo aceptar que soy quien soy, que siento lo que siento, esta, par esta parte la comparto, no así, obviamente, la comparto en el seminario de autoestima, Seminario Secreto de Autoestima Ninja. Que estos días, justamente, estamos, para que sepas, cuando escuches esto, estamos en agosto, ya casi, ya estamos entrando en septiembre del 2023. Para cuando escuches este video. Esos seminarios que ya tienen un par de años. Yo los voy a liberar. Los voy a dejar gratuitos. Pero eran seminarios pagos. Lo que voy a hacer de todos modos es hacer unas, eh, unos cortes. Capaz que de dejar, tratar de dejarlos de media hora. Voy a ver. Lo estoy meditando. Pero los voy a liberar. Y eh, como, como lo, los pokémones. Los voy a liberar al mundo. Eh, entonces. Ahí hay uno que habla exclusivamente de aceptación. Exclusivamente de aceptación. Si puedo aceptar que soy quien soy, que siento lo que siento, que he hecho lo que he hecho, si puedo aceptarlo me guste o no, entonces puedo aceptarme a mí mismo. puedo aceptar mis defectos, mis dudas sobre mí mismo, mi pobre autoestima. Y cuando pueda aceptar todo eso, me habré puesto del lado de la realidad, en lugar de intentar luchar contra ella. Ya no estoy haciendo nudos mi conciencia para mantener los engaños acerca de mi condición actual. Vos imaginate, si tenés un poco de introspección, si estás yendo a grupos de 12 pasos, que siempre lo recomiendo, si estás haciendo terapia, vos imaginate la cantidad de cosas que haces para maquillar y que los demás, y a veces vos mismo, vos misma, no vean o no veas quién de verdad sos. Tus faltas, tus defectos. Hay gente que literalmente cae en drogas por eso, como el alcohol. Vos imagínate la cantidad de trucos y revueltas y personajes y máscaras que nos ponemos para que la gente no nos vea tal cual somos. ¿De qué manera voy a cambiar eso? ¿Cómo voy a cambiar algo que ni siquiera quiero observar a los ojos? Y por ende ni siquiera entiendo. Más o menos me conozco. Pero como duele, como genera ansiedad, como genera miedo, lo maquillamos, lo tapamos, nos disfrazamos, representamos un personaje. Falseamos nuestra personalidad. Vamos por la vida representando un personaje, como si fuese un actor. Ya no estoy haciendo nudos mi conciencia para mantener los engaños acerca de mi condición actual. Y así despejo el camino para dar los primeros pasos hacia el fortalecimiento de mi autoestima. En tanto no podamos aceptar la realidad de lo que somos en un momento dado de nuestra existencia, en tanto no podamos permitir totalmente a nosotros mismos estar conscientes de la naturaleza de nuestras elecciones y de nuestras acciones, no podamos admitir la verdad dentro de nuestra conciencia, no podemos cambiar. Vos fíjate que dice, en tanto no podamos permitirnos totalmente, permitirnos totalmente, dos palabras importantes, a nosotros mismos estar conscientes de la naturaleza de nuestras elecciones y acciones. ¿Por qué elijo lo que elijo? Ah, porque mi ex es un hijo de puta. ¿Qué me hizo a mí elegir una persona como él? o ella se entiende no qué me hizo a mí considerar buena idea ir a ese lugar a esa fiesta donde luego la pasé para la mierda porque no me gustaba la gente el lugar la música fui porque había que ir qué me hace pensar a mí por qué considero buena idea pasar año nuevo, navidad con un grupo de personas que no tolero a ninguna, a ninguna, que sé que la reunión va a ser una mierda, una puta mierda, que tengo que andar con una careta ahí aguantándome a los borrachos, a los alcohólicos, son lo mismo, ¿no? A los que se pelean, a los que se tiran miradas furiosas, a los que hacen comentarios para ver a, a ver qué te pueden estar picando y pinchando a los soberbios, porque es muy fácil para nosotros apuntar con el dedo a los demás y decir, ellos están, mirá lo que hacen. Pero como bien dicen muchos libros, cuando este dedo apunta para allá, estos tres apuntan para mí. Y si apuntan para mí, es porque yo también tengo responsabilidad. Vos, ustedes y estos tres, mirá. <laughs> yo, yo. ¿No? ¿Qué me hace a mí considerar eso una buena idea? Deudas. Yo tuve la mala y buena fortuna, hoy la considero buena, de pasar ciertas cosas graves, bastantes. Pase por la muerte de mi padre pase por el alcoholismo de mi, de mi padre pase por una madre ultra neurótica y nerviosa y no me sale la palabra esa de que se enferman todo el tiempo eh, y por eh, neurótica controladora bueno nos cagan a palo también no siempre pero nos daban <laughs> nos daban eh, pase por una, dos, 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 dos depresiones fuertes. Pasé por un, dos también, dos negocios caídos que me dejaron muy golpeado a nivel emocional, con una deuda enorme, eh, mucho miedo, miedo al futuro. Eh, sé lo que es que tengas miedo de que suene el teléfono, de que te vengan a buscar, de que te pidan el dinero que debes. Entonces, nadie es más propenso a creer una mentira que aquel que necesita creerla. ¿Qué me hizo a mí caer en esto que me hizo perder tanto dinero? Yo lo analicé eso, no te lo voy a decir, no te voy a dar mi respuesta, pero yo lo analicé. ¿Cómo puede ser que haya caído en eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que haya perdido tanto tiempo? antes de empezar a actuar en determinado X cosa, porque estaba en el área de comodidad. Estaba sentado arriba de un clavo que me dolía, pero eh. me quejo, pero eh. estoy cómodo arriba del clavo. Como el cuento del perrito que estaba sentado arriba de un clavo y se la pasaba quejándose. Y en todo esto que estoy diciendo, yo puedo creer que yo estoy bien. ¿Que el que tiene que cambiar para que yo esté bien es mi pareja? Son mis hijos. Es mi jefe, el presidente, la economía, sacando extremos, extremos, extremos y que aún así es un, eh, ¿no? Pero no, no entremos ahí. Eh, tienen que cambiar los demás, tienen que cambiar el vecino, hijo de puta, tienen que cambiar mi ex. Todos tienen que cambiar, pero yo no observo a las decisiones y no quiero observar la realidad, no me permito totalmente estar consciente de la naturaleza de mis elecciones y mis acciones. ¿Cómo te queda el ojo? ¿Es así o no es así? Te lo, los leo en los comentarios. ¿eh? También he tenido la experiencia de que mi poder superior parece rehusarse a intervenir en mis circunstancias hasta que yo acepte lo que él me ha dado ya. La aceptación no es para siempre, es para el momento presente, pero debe ser sincera y a pecho, de corazón. ¿Cómo logramos este apacible estado? ¿Cómo clavamos la vista en la cruda realidad sin parpadear o cubrirnos los ojos? ¿Cómo aceptamos las pérdidas, los cambios y los problemas que la vida y la gente nos deparan? No sin un poco de llanto y pataleo. ¿Aceptamos las cosas por un medio? de un proceso, por, perdón, por medio de un proceso de cinco pasos. Elizabeth Kubler-Ross, o Kubler-Ross, supongo que kubler fue quien primero identificó las etapas y el proceso mediante el cual la gente moribunda acepta su muerte, la pérdida más grande. Lo llamó el proceso de pena. Desde entonces, entonces, los profesionales del campo de la salud mental han observado a la gente atravesar estas etapas cada vez que enfrenta, enfrentan cualquier pérdida. Cualquier pérdida. La pérdida puede haber sido menor: un billete de 10 mil pesos, 10 dólares, 5 euros, lo que sea. No recibir una carta esperada, o pudo haber sido significativa la pérdida del cónyuge por medio del divorcio o de la muerte, la pérdida de un empleo. Aún los cambios positivos conllevan una pérdida, porque, por ejemplo, si vos dejas un trabajo y te vas a otro mejor, tenés de todos modos el proceso de duelo. Igualmente tenés el proceso de pérdida, el proceso de pena. Aún los cambios positivos conllevan una pérdida, como cuando compramos una casa nueva y dejamos la anterior, que nos obliga a atravesar las siguientes cinco etapas. Número uno, negación. No niegues que es importante suscribirte a este canal. No, mentira, eso no es. Pero si te querés suscribir, <laughs> sería bueno para ver los siguientes. Que van a venir, de otras cosas también. La primera, etapa, la primera etapa es la negación. Este es un estado de shock, de aturdimiento, de pánico y de una negativa general a aceptar o a reconocer la realidad. ¿Hacemos todo y nada para que las cosas vuelvan a estar en su lugar o nos decimos que no sucede nada? En esta etapa hay mucha ansiedad y miedo. Las reacciones típicas de la negación incluyen, incluyen rehusarse a creer en la realidad. No, esto no puede ser. Negar o minimizar la importancia de la pérdida. No es para tanto. Negar cualquier sentimiento que exista acerca de la pérdida. No me importa. O evitarla mentalmente, durmiendo, obsesionándonos, teniendo conductas compulsivas y manteniéndonos ocupados. Obsesionándonos, obsesión, aprender español, obsesión. Algo que ocupa toda nuestra mente y atención y no lo podemos frenar. Con, teniendo conductas compulsivas. Compulsivas, una conducta que yo siento de manera muy agresiva dentro de mí, que lo tengo que realizar y no lo puedo frenar. O es muy difícil frenarlo. Podemos sentirnos un tanto apartados de nosotros mismos y nuestras respuestas emocionales pueden ser planas, inexistentes o inapropiadas. Reír cuando deberíamos llorar, llorar cuando deberíamos estar contentos. Estoy convencida de que mostramos la mayoría de nuestras conductas codependientes en esta etapa, obsesionándonos, controlando. Reprimiendo sentimientos. También creo que muchas de nuestras sensaciones de locura, entre comillas, están vinculadas a esta etapa. Nos sentimos enloquecer porque nos estamos mintiendo. Nos sentimos enloquecer porque creemos en las mentiras de otras personas. Nada nos ayudará con más rapidez a sentir que estamos enloqueciendo. Que caer en la mentira de los demás. Creer en mentiras rompe el núcleo de nuestro ser. La parte profunda, instintiva de nosotros, sabe la verdad. Pero hacemos a un lado esa parte diciéndole: Estás mal, cállate. De acuerdo con el consejero Scott Eggleston, Decidimos entonces que hay algo fundamental que está mal en nosotros por tener sospechas, y nos catalogamos a nosotros mismos y a la parte más profunda e intuitiva de nuestro ser como poco dignos de confianza. Cualquier cosa que neguemos, no la negamos por ser estúpidos, necios o deficientes. Ni siquiera nos mentimos conscientemente. La negación no es mentir, explica Noel Larsen, un psicólogo con licencia. Es impedirte saber lo que es la realidad. La negación es el espantajo de la vida. Es como dormir. No estamos conscientes de nuestras acciones hasta que las hemos cometido. Nosotros en algún nivel, ¿realmente creemos las mentiras que nos decimos a nosotros mismos? También para ello existe una razón. En tiempos de gran estrés, cerramos emocionalmente nuestra conciencia. A veces la cerramos intelectualmente y en ocasiones la cerramos físicamente, explica Claudia Schuetz en. Helping children cope with separation and loss, ayudando a los niños a superar la separación y la pérdida. Opera un mecanismo interconstruido para desechar información devastadora e impedir que nos sobrecarguemos. Los psicólogos nos dicen que la negación es una defensa consciente o inconsciente que todos usamos para evitar, reducir o prevenir la ansiedad cuando nos vemos amenazados, prosigue Shewet. La empleamos para cerrar nuestra conciencia de cosas que sería demasiado perturbador saber. La negación es la que absorbe el shock para el alma. Es una reacción instintiva y natural al dolor, a la pérdida y al cambio. Nos protege, nos guarda de los golpes de la vida hasta que podemos reunir nuestros recursos para enfrentarlos. Eso es negación y ciertamente cuando empezás un proceso terapéutico vas a ver que lo primero que te cruzás es negación. E incluso cuando profundizás, supongamos que estás hace unos años y profundizás en algo, vas a ver que eso era muy probable que no lo veías porque estabas en un proceso de negación. De alguna forma te autoengañabas o te convenía estar ahí porque estabas cómodo o lo que fuese. Ira. Cuando hemos dejado de negar nuestra pérdida, entramos en la siguiente etapa, la ira. Nuestra ira puede ser razonable o irracional. Podemos tener justificación para ventilar nuestra ira o podemos ventilar nuestra furia de modo irracional sobre cualquier cosa o cualquier persona. Podemos culpar por nuestra pérdida a nosotros mismos a Dios o a cualquiera que esté a nuestro alrededor. Dependiendo de la naturaleza de la pérdida, podemos estar un poco malhumorados, un tanto enojados, verdaderamente furiosos o atrapados en un arrebato de cólera sacudidor. Por eso, poner a alguien en su lugar, mostrarle la luz o confrontar un problema serio, a menudo no resulta de la manera que esperábamos. Si negamos una situación, no nos iremos directamente a la aceptación de la realidad, nos iremos a la ira. También por eso, por eso necesitamos tener cuidado con las confrontaciones mayores. La vocación de poner a la gente en su lugar, de quitarle la máscara, de forzarlos a encarar la verdad reprimida, es una vocación altamente peligrosa y destructiva. Escribió John Power en Why am I afraid to tell you who I am? ¿Por qué tengo miedo de decir de quién soy? Él no puede vivir con una parte de apreciación. De una manera o de otra, Mantiene intactas sus piezas psicológicas por alguna forma de autoengaño. Si las piezas psicológicas se despegan, ¿quién las recogerá y recompondrá al pobre jampi dumpy humano? He sido testigo de actos atemorizantes y violentos cuando la gente finalmente enfrenta una verdad largo tiempo negada si estamos planeando una intervención, necesitamos buscar ayuda profesional. Obviamente, no hay que olvidar nunca que si vos estás dándote cuenta de que estás en negación y vas, obviamente, a entrar en un proceso de ira, aunque en realidad algunos profesionales dicen, y yo estoy más de ese lado, de que desde de negación podés ir a negociación y de negociación bajar a ira, de ira podés ir a, a depresión, de depresión bajar de vuelta a, a negación, de vuelta a ira, o sea, como que no es tan A, B, C, ¿no? Pero lo que sí tenés que recordar siempre es ser amable. Si vos no sos amable con vos, te vas a agregar otra carga, otro daño. Si vos estás transitando un proceso de duelo, estás trabajando algo, siempre, siempre tenés que ser amable con vos. Y eso es muy difícil porque estamos acostumbradísimos a castigarnos y en especial los hijos adultos de familias disfuncionales. Específicamente, como fuimos muy castigados, muy criticados. Entonces ahora nos criticamos y nos castigamos a nosotros mismos. Número 3, regateo. ¿Sí? Yo le voy a decir negociación. Después de haber calmado, después de habernos calmado, intentamos negociar con la vida, con nosotros mismos, con otra persona o con Dios. Si hacemos esto y esto, o si otro hace esto o aquello, entonces no sufriremos la pérdida. Como que dice Dios, eh, curame tal cosa y entonces voy a empezar el gimnasio. Algo como eso. Esas mentiras que le hacemos a Dios. El lunes empiezo la dieta Dios. No estamos intentando posponer lo inevitable. Intentamos prevenirlo. A veces los tratos que negociamos son razonables y productivos. Si mi cónyuge y yo vamos a terapia, no tendremos que perder nuestra relación. Por ejemplo, en ocasiones nuestros regateos o negociaciones son absurdos. Solía pensar que si tan solo mantenía más limpia la casa o si limpiaba muy bien el refrigerador en esta ocasión, mi esposo no bebería más recuerda la esposa de un alcohólico. Negociaciones, a veces tácitas como en este ejemplo. Cuatro, depresión. Cuando vemos que nuestro, nuestra negociación no ha funcionado, cuando finalmente estamos exauto, exofo, exhaustos de nuestra lucha por apartar la realidad y cuando decidimos reconocer lo que la vida nos ha dado, nos entristecemos. Cuando finalmente estamos exhaustos de nuestra lucha por apartar la realidad y cuando decidimos reconocer lo que la vida nos ha dado, nos entristecemos. A veces nos deprimimos terriblemente. ¿Por qué? Porque como bien dijimos, no vas a pasar directo a la aceptación. Tenés ese golpe de... What the fuck? O sea, esto es lo que es. Un, un golpe muy, muy claro es cuando muere alguien o algo, puede ser una mascota. La inevitabilidad de la muerte que te pone frente a frente con algo que no podés cambiar. No importa lo que hagas, no lo podés cambiar. Por eso, luego de la negociación, bueno, acá no sé si habrá mucha negociación, pero puede ser. De la ira, de la negación, vamos a caer en depresión, en la etapa de depresión, antes de pasar a aceptación. Esta es la esencia de la pena, el luto en su máxima expresión. Esto es lo que habíamos tratado de evitar a toda costa. Este es el tiempo de llorar y eso duele. Esta etapa del proceso comienza cuando humildemente nos rendimos, dice Esther Olson, una terapeuta familiar que trabaja con la pena, o como ella le llama, con el proceso de perdón. Desaparecerá, dice ella, solo cuando se ha trabajado completamente el proceso. Yo entiendo perdón como otra cosa, pero se entiende el concepto. Eh, me gusta esto que dice que esto es lo que tratamos de evitar. Lo que tratás de evitar justamente es el dolor. Lo acabo de decir hace un rato. Todas las máscaras y las cosas que hacemos es para evitar el dolor. La música, las series, ahogarse en series, ahogarse en libros, trabajar 850 millones de horas. Todo eso es evitar el dolor. Si sí, sacamos de lado extremos de gente que está siendo productiva durante un tiempo porque considera que ese es su momento, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la gente común. Punto 5, aceptación. Hemos llegado al punto más importante. Después de que hemos cerrado los ojos, pataleado, gritado, negociado y finalmente sentido el dolor, llegamos al estado de aceptación. No es un resignado, recuerden buscar resignación, no es un resignado y desesperado darse por vencido, una sensación de... ¿De qué sirve? O de no puedo luchar contra eso por más tiempo. Aunque también escuchamos tales afirmaciones, escribió Elizabeth Kabler-Ross. También indican el principio del fin de la lucha. Pero las últimas no son indicaciones de aceptación. La aceptación no debe confundirse con una etapa feliz. Es un nivel casi vacío de sentimientos. Es como si el dolor se hubiera ido y la lucha hubiera terminado. Estamos en paz con lo que es. Somos libres de quedarnos, libres de continuar, libres de tomar cualquier decisión que necesitemos tomar. Somos libres. Hemos aceptado nuestra pérdida, sea esta menor o significativa. Se ha vuelto una parte aceptable de nuestras circunstancias actuales. Estamos a gusto con ella y con nuestra vida. Nos hemos ajustado y reorganizado. Una vez más, estamos cómodos con nuestras circunstancias presentes y con nosotros mismos. Una clave, que también, insisto, lo tenés en el seminario, seminario secreto de autostima ninja, eh, una clave de la aceptación es justamente la palabra esta que usaron aquí, paz. Vos dejás de estar en conflicto a nivel emocional, en tu pecho, en tu estómago y en tu mente, dejás de estar en conflicto con esa circunstancia. Ahí es donde te diste cuenta que estás en aceptación. No solo estamos a gusto con nuestras circunstancias y con los cambios que hemos sufrido, también creemos que de alguna manera nos hemos beneficiado con nuestra pérdida o cambio, aunque no podamos comprender completamente por qué o cómo. Tenemos fe en que todo está bien y hemos crecido con nuestras, nuestra experiencia. Disculpen los motorratones que pasan tocando bocina y acelerando muy rápido porque tienen que vivir muy rápido están muy apurados están muy apurados me rozó el micrófono están muy apurados por eh, morirse <laughs> hay que vivir muy rápido morir joven y dejar un un, un bonito cadáver no decía un, creo que fue un actor el que dijo eso que de hecho después creo que muere joven o sea, una tragedia eh, tenemos fe en que todo está bien y hemos crecido con, nuestras, con nuestra experiencia. Creemos profundamente que nuestras circunstancias actuales, en todos sus detalles, son exactamente como deberían ser por el momento. A pesar de nuestras lágrimas, sentimientos, luchas y confusión, entendemos que todo está bien, aunque nos falte una percepción completa del asunto. Aceptamos lo que es. Nos conformamos. Dejamos de correr, de agachar la cabeza, de controlar y de escondernos. Te leo de vuelta eso que es importante. Dejamos, aceptamos lo que es, aceptamos lo que es, dejamos de correr, de agachar la cabeza, de controlar y de escondernos. Y sabemos que solo desde este punto podemos seguir adelante. Así es como la gente acepta las cosas. Además de ser denominado el proceso de pena, la consejera Esther Olson nos lo llama el proceso de perdón y la manera en que Dios trabaja con nosotros. No es particularmente cómodo, de hecho, es difícil y a veces doloroso. Podemos sentirnos como si nos estuviéramos partiendo. Cuando comienza el proceso, generalmente sentimos un estado de shock y de pánico. A medida que avanzamos por las diferentes etapas, a menudo nos sentimos confundidos, vulnerables, solos y aislados. Generalmente está presente una sensación de pérdida de control, al igual que de esperanza, la cual a veces es poco realista. Hay dos cosas que te quiero decir en este punto. Uno, no podemos evitar esto. Dos, siempre, siempre, siempre que puedas, manténete en grupos de ayuda mutua y con un terapeuta. Si no podés pagar un terapeuta, grupos de ayuda mutua solamente. Si podés permitirte un terapeuta un profesional para ayudarte a transitar y mejorar la forma de vivir, y también tu camino en el grupo de 12 pasos, en ese caso también el terapeuta. Y principalmente hay algo que yo siempre hice en mi vida, siempre, y, y gracias a Dios, gracias a Dios lo hice, es que. Ahí pasa otro motor Es que siempre me preparé para las tormentas antes de que lleguen. Siempre. No me pregunten por qué, quizás por el padre que tuve, eh, quizás por la madre que tuve. Siempre previendo. No voy a esperar a que me venga la catástrofe para ir a terapia, para leer un librito. No. Lo empezamos a hacer ahora y empezamos a fortalecer ahora el alma, la mente, las emociones, los músculos, desde ahora. Entonces cuando yo tenga que usar el músculo, porque viene la catástrofe, ya está entrenado. ¿Mm? Probablemente pasaremos por este proceso a causa de cualquier hecho en nuestras vidas que no hayamos aceptado. Una persona codependiente o una persona químicamente dependiente puede estar en muchas etapas del proceso de pena a causa de varias pérdidas, todas a un tiempo. Es decir, traducido al español, puedes estar pasando tres duelos, cinco, quince, <laughs> quince, no sé, puedes estar pasando varios duelos al mismo tiempo. Iba a ser una broma, te voy a decir, si tenías cinco novias y te dejan las cinco. <laughs> la negación, <laughs> la negación, la depresión, la negociación y la ira pueden venir todas en avalancha. Por eso te digo, mejor prepararse desde antes, siempre. Eh, voy a hacer otro paréntesis. Supongamos que estamos hablando de alimentación. ¿Por qué, empezar, ¿Por qué esperar a estar gordo o enfermo? Si sabes que encima cuesta cambiar los hábitos, empieza a hacerlo de ahora. ¿Por qué vas a empezar a ocuparte de tu salud y estudiar sobre salud, la verdadera, no la de los, los médicos que cuando lo ves, digamos que no representan muy bien la salud, perdón si hay un médico escuchando, negámelo, o sea, mira a tus colegas. La mayoría, digamos que el estado de salud uh, flojito. Entonces, no ese tipo de salud que ataca síntomas con pastillas que ni ellos entienden que tiene, sino salud. ¿Sí? ¿Qué es la salud? La presencia de oxígeno, la presencia de energía. Entonces, um, estudiar y capacitarme y entender desde el principio para... Poder lidiar con las circunstancias cuando lleguen. Cuando lleguen, sino que empiezo a correr para todos lados. Ya es medio tarde. Se puede hacer igual, pero es mejor si ya estás preparado. Podemos no saber qué es lo que tratamos de aceptar. Podemos no saber qué es lo que tratamos de aceptar. Incluso podemos ignorar que estamos luchando por aceptar una situación. Simplemente nos sentimos como si nos estuviéramos volviendo locos. No es así. Familiaricémonos con este proceso. El proceso entero puede tener lugar en 30 segundos, si se trata de una pérdida menor. Puede durar años o la vida entera cuando la pérdida es significativa. Como este es un modelo, Podemos no ir por las distintas etapas exactamente como las he delineado. Podemos ir y venir de la ira a la negación, de la negación a la negociación, de la negociación, una vez más a la negación. Sin importar la velocidad y la ruta que emprendemos en nuestro viaje a través de estas etapas, debemos atravesarlas. Como te dije recién, inevitable. Elizabeth Cable Ross, de nuevo, dice que no solo es un proceso normal, sino que es un proceso necesario. Y cada etapa es necesaria. Había un psicólogo que decía: es el precio de ser humano. Miento, no fue un psicólogo. Eso lo leía en el libro de Kaufman. El precio de ser humano. ¿No? El enfrentar las dificultades que me arroja la vida. No queda otra. Debemos protegernos de los golpes de la vida con la negación hasta que estemos mejor preparados para manejarlos. Debemos sentir ira y culpa hasta que las expulsemos de nuestro cuerpo. Debemos tratar de negociar y debemos llorar. Otra cosa. Olvídense de eso, de que no hay que llorar, de que está mal, de que llorar es ser débil. Llorar es maravilloso. Llorar alivia el alma, alivia el corazón. Lloren. Y si es en un grupo de 12 pasos, mejor. Lloren y permítanles a los demás el privilegio de verlos llorar no es necesario dejar que las etapas dicten nuestras conductas pero cada uno de nosotros para nuestro propio bienestar y aceptación final necesita pasar individualmente un tiempo adecuado en cada etapa judy hollis citó a fritz perls el padre de la terapia de la Gestalt, de esta manera, la única manera de salir es atravesando, a través, por el medio, caminando por arriba del fuego. Somos seres fuertes, pero en muchos sentidos somos frágiles. Podemos aceptar el cambio y la pérdida, pero lo logramos a nuestro propio ritmo y a nuestra propia manera. Acordate lo que te dije hoy. Ser amable conmigo mismo, buscar el progreso, no quieras pasar de cero a cien, de absoluta negación a aceptación, mágicamente, porque no funciona. Y mucho menos quieras accionar y hacer algo en tu vida ahora, rápido, ya, para solucionar. Y solo nosotros y Dios podemos determinar la duración. Voy a leerlo de vuelta porque interrumpí. Podemos aceptar el cambio y la pérdida, pero lo logramos a nuestro propio ritmo y a nuestra propia manera. Y solo nosotros y Dios podemos determinar la duración. Sanos son quienes viven el duelo, escribe Donald Anderson, ministro religioso y psicólogo en Better Than Blessed. Mejor que benditos. Supongo que es blessed, no sé bien, o blessed. Solo recientemente hemos empezado a darnos cuenta de que negar la pena es negar una función humana natural y que tal negación a veces produce espantosas consecuencias. Prosigue. De hecho, gran parte de las heridas, por no decir todas, las heridas emocionales que tenemos, que traemos de las heridas de la infancia, te recuerdo que estoy generando ahora los seminarios sobre heridas de la infancia, al cual naturalmente están todos invitados, y las heridas son... Emoción retenida, emoción congelada que trata de liberarse a sí misma constantemente. ¿Qué aprendimos nosotros en nuestros hogares disfuncionales? Generalmente a no sentir. Hay tres premisas. No hablar, no sentir, no confiar. Si hablas, te dan una hostia que te mandan a, a mirar la pared de cerca o el suelo. No hablar, no sentir. No podés llorar, no podés quejarte, no podés enojarte, no podés rebatir. No hablar, no sentir y no confiar. Ponete en la mente de un niño de 4, 6, 8 años. ¿Cómo va a confiar en su entorno? No te pongas en la mente de un adulto. Imagínate un niño. ¿Cómo va a confiar en, un, en su entorno que no entiende por qué lo hieren, lo maltratan o lo golpean? O cosas peores. Lo pueden. Hay casos que los han quemado. Y hay peores casos que los han violado. Y hay peores casos que los han matado. ¿Cómo puedo confiar en mi entorno? Es como que vos vayas caminando por la calle y absolutamente de la nada una persona que pasa por el lado tuyo ¡pá! ¡Pá! te pega y vos. Y no le vayas a decir algo, porque en ese momento, como en una, como en la película de Inception, todo el mundo te mira y si golpeas a uno, te atacan todos. Entonces seguís caminando absolutamente desconcertada y ¡paf! De nuevo, de otro lado, otra persona. Sos un niño, no entendés nada. Solamente te golpean y te maltratan desarrollas hipervigilancia. Vas a estar absolutamente consciente y controlando todo el entorno. Y vas a adoptar roles defensivos. O el niño perdido, el niño tapete, el niño el bufón, el niño perfecto, el niño invisible. Bueno, vas a buscar alguna forma, El Salvador, vas a buscar alguna forma. De sobrevivir a eso. Que te lastima. Más aún cuando hay gente que, que, que vos más, como tu papá o tu mamá. Entonces, te decía, lo, el dolor no lo expresamos. Y ese dolor quedó atrapado. Y la gente se hace adulta, crece de cuerpo, pero dentro tiene un niño que todavía no aprendió a sentir el dolor. No quiere sentir el dolor. No quiere llorar. No quiere reconocer que le duele. No quiere reconocer vulnerabilidad. Aprendamos español. Busca vulnerabilidad. Y el proceso de la pena, el, el, el sentir. La pena, el sentir el dolor. Es fundamental para sanar. Si a mí me sacan el no sentir la pena, el no penar por un daño, lo que yo tengo es una emoción congelada que me va a destruir la vida de adulto, porque va a tratar de liberarse a sí misma una y otra vez. Después, bueno, vienen más cosas, obviamente. De nuevo, te sugiero que te sumes a la comunidad de ninjas legendarios, privada, por supuesto, para ver el tema de heridas de la infancia. La pena, como cualquier emoción auténtica, va acompañada por ciertos cambios físicos y por la liberación de una forma de energía psíquica. Acabo de decir, ¿eh? La pena, como, ah, pero vos ya leíste el libro, yo lo leí hace, no sé cuánto lo leí, ya ni me acordaba que decía esto, imagínate. Pero ¿qué pasa? Lo sé, no necesito recordar de memoria. Sé, sé de qué trata esto y todas las ideas de la, de, de la infancia. La pena, como cualquier emoción auténtica, la emoción es lo que te hace vivir, es lo que te hace defenderte. Vos tenés hambre, frío, sueño, ganas de hacer pis, ganas de hacer caca, perfecto. Pero no están desvinculadas de... Emociones de ira, de ataque, de defensa, de miedo para protegerme. ¿Sí? Emoción auténtica, emociones básicas de supervivencia. La pena, como cualquier emoción auténtica, va acompañada por ciertos cambios físicos y por la liberación de una forma de energía psíquica. No te olvides que vos no bueno, tenés solamente acá células, tenés el sistema nervioso central en todo el cuerpito. Tarea para el hogar, sistema nervioso central. Si esa energía no se gasta en el proceso normal de apesu, ap, apesadumbramiento, bueno se vuelve destructiva dentro de la persona, lo que yo te acabo de decir. Incluso la enfermedad física puede ser el castigo por una pena no resuelta, lo que yo te acabo de decir. Cualquier evento, cualquier percepción que contenga un sentido de pérdida para ti, puede y debe hacernos vivir un duelo. Si no vivís el duelo, no sanás. Si no sanás, queda atrapado. Y lo que queda atrapado te destruye desde adentro. Esto no significa una vida de tristeza incesante, por supuesto. Significa estar dispuestos a admitir un sentimiento honesto en vez de siempre tener que reír para huir del dolor. Reír o cualquier otra cosa. No solo es permisible admitir la tristeza que acompaña cada pérdida, es la opción sana. O sea, ¿es esa o más disfuncionalidad emocional. Podemos darnos permiso de pasar por este proceso cuando enfrentamos pérdida y cambio, incluso pérdidas y cambios menores. Seamos dóciles con nosotros mismos. ¿Qué dije al principio? Amables con nosotros mismos. A ver, cuando leí este libro por última vez, yo a veces anoto acá. Al principio, pero creo que lo leí en. lo leí en electrónico. No, pero. Habrán pasado cinco años, o sea, no, ni de coña que yo me acordaba lo que decía este libro específico, ¿no? Obviamente, me no acuerdo, sé lo que es. Digo, las frases. Podemos darnos permiso de pasar por este proceso cuando enfrentamos pérdida y cambio, incluso pérdidas y cambios menores. Seamos dóciles con nosotros mismos. Este es un proceso agotador puede drenar casi toda nuestra energía y sacarnos de equilibrio. Miremos cómo atravesamos las etapas y sentimos lo que necesitamos sentir. Necesitamos sentir, por si no quedó claro. Hablemos con la gente, con la gente que está a salvo y nos brindará el consuelo, el apoyo y la comprensión que necesitamos. No hables con cualquier persona. Se van a reír, te van a decir: ponele onda, eh, ponele ánimo, bueno, ya va a mejorar, bueno, se murió, pero está en el cielo como un angelito. No hables con cualquier persona. Asistí a grupos de ayuda mutua de 12 pasos. ¿Sí? Buscás grupo de ayuda mutua de 12 pasos. Hay un montón, no lo voy a repetir porque lo repito en todos los videos. Cualquier cosa me preguntás. O terapeuta. O las dos, mejor las dos. Hablemos de ello. Hablemos de ello. Hablemos largamente. No esperes un proceso de duelo sano hablando cinco minutitos. No. Si vos no te dedicás tiempo a vos, ¿quién? Una cosa que me ayuda es dar gracias a Dios por la pérdida, por mis circunstancias actuales, sin importar cómo me sienta o qué piense acerca de ellas. Otra cosa que ayuda a mucha gente es la plegaria de la serenidad, la que yo les mencioné hoy. No debemos actuar o comportarnos de manera inadecuada, pero necesitamos atravesar este proceso. Otros lo hacen también. Mal puesta la coma. Otros lo hacen también. Comprender este proceso nos ayuda a ser un apoyo mayor para los demás y nos da el poder para decidir cómo nos comportaremos y qué haremos para cuidar de nosotros cuando nos toque atravesarlo. Como te dije, mejor prepararse desde antes, pero bueno. Pasar un duelo de manera consciente puede llegar a ser efectivo para el siguiente duelo también. Actividad. Dos cositas para trabajar. Con respecto a las actividades, yo tengo una posición muy clara. Si vos lees un libro de golf del campeón mundial de golf y lo lees y tiene 367 páginas y entendés todo de golf, pero nunca en tu puta vida agarraste un palito y le pegaste la pelotita, ¿sabés jugar al golf? Esa es mi posición. Llevar a la práctica. Número uno. ¿Atraviesas o alguien en tu vida atraviesa por este proceso de pena a causa de una pérdida mayor? Pérdida mayor, podemos hablar. Muerte. Divorcio, separaciones. Pérdidas de empleo. Deudas grandes. ¿No? Esas cosas graves. Adicciones. ¿No? Por ejemplo, una madre, un padre que sepan que el hijo se está drogando, por ejemplo. ¿En qué etapa crees que te encuentras tú o esa otra persona? Mi sugerencia es que lo escribas. Depende de vos, si vos querés. Número dos: repasa tu vida y considera las pérdidas y cambios mayores por los que has atravesado. Recuerda tus experiencias con el proceso de pena. Escribe acerca de tus sentimientos tal como los recuerdas. Hay mucho más. Eh, los grupos... Después vamos a seguir acá, ¿eh? Capítulo 13. Capítulo 13. Siente tus propios sentimientos. <laughs> la frase de John Powell. Cuando reprimo mis emociones, mi estómago lleva la cuenta. <laughs> eh, grupos... Alcohólicos Anónimos, Alanón para familiares, Alcohólicos Anónimos para el que toma, Alanones para familiares, narcóticos anónimos, naranón para familiares de narcóticos, son 20 capítulos en total, nos faltan 7. Eh, jugadores anónimos, adictos al sexo y al amor, adictos a las relaciones románticas, jugadores adictos al trabajo. Eh, jugadores, apostadores, adictos a la cocaína, la marihuana, eh, creo que hay uno específico de, de eso. Eh, Alco, el de en, en México se llama Dragones Anónimos, pero busca el de 12 Pasos. Overeaters, eh, eh, over, eaters, over, eaters, over, para que no sepa inglés, ove, corta, o -V, o v, e r, over. E aters, eaters, over eaters. Um, neuróticos anónimos. Codependientes anónimos. Eh, suba. Hay un grupo de 12 pasos que se llama suba. Como subir, suba, búscalo eh, Creo que dije todos. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Hay, hay, un, hay un montonazo. Hay un montonazo. Hay para dejar de fumar, hay, hay de todo. Hay para ser productivo, para. Eh, acá hijos adultos alcohólicos y otras familias disfuncionales eh, hay de todo. Te sugiero mucho que participes en grupos, si es presencial mejor, y que hagas terapia. La, el próximo video seguimos acá en capítulo 13 siente tus propios sentimientos para ver cuántas emociones recuerda tu estómago. Gracias por ver, gracias por acompañarme, gracias por prestarme tus orejitas y acompañarme en este video. 何して